Realmente él ha sido asesinado por parte de los militares o de parte de los militares. Y la verdad, para nosotros esto es un cruel ataque que hicieron contra mi hermano, ¿no? Porque mi hermano nada tenía que ver en estos problemas sociales. Era una persona bastante tranquila de su casa. Mi hijo venía ese día de su trabajo. Cuando estaba volviendo de su trabajo, mi hijo, ahí lo mataron. Mi hijo no ha participado en nada. Mi hijo es inocente. ¿Qué opinión le merece el video de la agencia Reuters, donde se ve asesinar de la forma más vil y cruel a una persona que no estaba en las protestas, que estaba ayudando a un herido? ¿Usted va a persistir en que el fuero policial militar sea quien investigue estos asesinatos? Porque hay usted también responsabilidad penal, señora Dini, va a tener que responder esa población. El 4 de enero se ha confirmado una medida de fuerza macroregional. Va a continuar el ingreso de la fuerza policial militar desmedida en contra de nuestros hermanos que protestan, como usted lo ha dicho, con justa razón. Las calles hablan, las repudian, señora Dina Boluarte, y al Congreso de la República. Respóndale, por favor, a ellos. ¿Va a seguir las matanzas en el Perú? Gracias. Dina asesina, el Cusco te repudia. Por balas de alta velocidad que a través de su paso por el cuerpo liberan mucha energía y destruyen lo que se encuentra a su paso. Entonces, si juntamos esto con los videos donde se ven a soldados apuntando y disparando, me pregunto, ¿cómo se puede utilizar rifles con munición superior a los 700 metros por segundo y rangos efectivos de algunos cientos de metros contra manifestantes?